i seguim en el nostre mosaic de les comarques i parlem de, jo crec que de l'activitat més important del cap de setmana, que es durà a terme a IBI. Jo tinc ací el nostre convidat del programa, que és Rubén Barea, que és el regidor de Turisme d'IBI, que va contar-nos tot allò relacionat amb el trofeu de motociclisme Villa de IBI, que por fin vuelve, ¿no? Por fin, la verdad que tenemos muchas ganas de que se pudiera llevar a cabo porque, de hecho, en 2020, que teníamos ya todo el trabajo hecho, todo previsto, y a 2 semanas de la prueba fue cuando nos confinaron y bueno, se tuvo que anular, ¿no? Porque al final ahí lo que prima era la salud. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos ahí con las ganas, vivimos ahí esa época que nunca olvidaremos en nuestras vidas, pero bueno, ya ha pasado, parece que ya ha pasado y bueno, en cuestión de días las calles volverán a estar llenas para ver y disfrutar de esta magnífica prueba. El trofeo de motociclismo Villa de IBI, que no solo nos traerá las motos el domingo, ¿no? Porque creo que antes era solo un día dedicado, sí, para este trofeo, sino que ahora nos trae una gran fiesta del motociclismo, de la velocidad y de mil cosas todo el fin de... Sí, a ver, ya que hubo tanta buena respuesta en 2019, dijimos, vamos a aprovechar y bueno, luego aparte también queremos contar con otras disciplinas dentro del motociclismo, como es el trial, y darle también su espacio. Entonces, bueno, el sábado a partir del mediodía vamos a montar 3 zonas y luego aparte viene una empresa catalana, se llama Trial Show, y bueno, pues para que los pilotos ibenses puedan tener ahí una jornada de convivencia, darse a conocer y también pues puedan tener ahí su momento, ¿no? Y bueno, de cara pues a próximas ediciones, ir viendo qué podemos hacer para que vaya creciendo y vaya mejorando. Claro, esa intención por parte de tu concejalía, de la de turismo, también deporte, que estáis ahí a tope, de hacerlo grande, porque claro, he estado informándome sobre esa relación, ¿no? Sobre las carreras de motos en IBI, y sobre todo esa edad dorada fue del 1956 al 73, que vamos, era todo... Ahí fue, como bien has dicho, la época dorada y en la que participaron, pues probablemente, en el caso, por ejemplo, de Ángel Nieto, que creo que es uno de los que más títulos ostentan, y estuvo en nuestras calles, ¿no? En sus inicios, tanto él como pudo ser Enrique Escuder, Ramiro Blanco, un piloto alicantino, José María Busqué, Benjamín Grau, Ricardo Tormo también, Pedro Cegarra, y luego también no nos tenemos que olvidar que también participaban pilotos locales que ya tenían también ahí en la sangre gasolina, como es el caso de Pepe Villar, que le hicimos de hecho un homenaje en la prueba del 2019 cuando la recuperamos. Carlos Verdú también participa, más conocido como Carloch, Ricardo Pérez, Antonio Silvestre y Fernando Maera, y probablemente me deje alguno más, o sea que siempre ha habido mucha afición, ¿no? Y de ahí pues el resultado de cuando la recuperamos en 2019. ¿Cómo fue esa recuperación? ¿De dónde surge? Pues surge al final por nuestra afición, ¿no? A las motos. Ahí nos juntamos una serie de personas, Ángel Jareño, Juan Pascual... Juan Pascual hijo también, y bueno, lo comentamos y ellos en todo momento dijeron, vamos contigo Rubén para adelante, y bueno, a raíz de ahí se ha recuperado también el motoclub, que ahora lo está encabezando Luis Berbegal, junto al equipo del motoclub, que la verdad que están haciendo un gran trabajo. Desde aquí también quiero agradecer todo el trabajo que están haciendo por su afición por el motociclismo. Una prueba de estas características, estamos hablando que balas de paja, son 2.400 balas de paja las que hay que colocar durante todo el recorrido. Valla alta, baja, inclinada, cerca de 1.000 vallas también hay que colocar. O sea, hay mucho trabajo detrás que al final necesitas un importante equipo humano para que al final se pueda llevar a cabo. Claro, para que se monte para este fin de luego desmontar, sí, rápido para que siga la vida normal, entre comillas, sí, en IBI, ¿no? Hoy, por ejemplo, a primera hora, cuando he subido al ayuntamiento y ya he visto la calle Lesedes, que estaba ya sin coches, han empezado ya a descargar vallas y tal, y ya se me han puesto los pelillos, ya que ese nervio ya empieza ya por dentro a sentirlo uno, pero bueno, es un nervio de los que gusta tener.
Qué bien. Rubén, ¿por qué la gente, por qué hay tanta afición a las motos, a la velocidad en Ibi? Porque no solo son estas carreras de motos, sino que también tenemos, bueno, pues otras. Sí, también tenemos la prueba. Sí, tenemos la subida a Les Revueltes, que se gestiona, claro, la gestiona mi compañero Pepe Palau, de la Concejalía de Deportes, y que cada año también esa prueba ya está consolidada y, y va más. Y te das cuenta de cuando haces esos eventos, te das cuenta de la afición y que hay en Ibi. Y sí que es verdad que durante muchos años parece que se olvidó a esos aficionados, ¿no? Entonces, ahora ya todas estas pruebas han venido para quedarse y para que la gente lo pueda disfrutar y pueda incluso... Yo, cuando recuperamos esa prueba en 2019, yo veía las caras, incluso gente que me paró, gente de todas las edades, gente de personas de 80 años, que veías que estaban emocionados, porque había recuperado una etapa de sus vidas. O sea, al final, los recuerdos, ¿no? La olor a los tiempos, al aceite, a la gasolina, ese ruido tan peculiar que hacen las motos clásicas de dos tiempos, te están llevando a una etapa de tu vida que quizá a lo mejor la habías olvidado un poco, ¿no? Qué Entonces bonito. Eso es bonito. ¿Ves? Es lo mismo que provocan las fiestas de Exacto, motos y cristianos, sí. ¿No? Que oyes una música y te... Sí, ayer te lo comentaba antes, que en una entrevista se decía, digo, que esto es el avis del motociclismo. Sí, sí, es así. Es la gran fiesta. Pero bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué hay tanta gente seguidora de las motos, por ejemplo? Yo creo que fue por esa época dorada. Al final eso se va trasladando de abuelos a hijos, ¿sabes? Va generación tras generación y yo creo que en Ibi corre gasolina por las venas a más de uno. Corre gasolina en Ibi y también corre gasolina por tus venas, Rubén, porque a ti también te encantan las motos. Yo creo que para ti organizar este trofeo debe ser un placer, una ilusión. Para mí es una semana difícil, pero súper gratificante. O sea, me encanta. Me encanta porque ves la reacción, ¿no? Las reacciones del entorno, de todo lo que despiertas a la gente, que al final yo creo que no hay nada más bonito que despertar un buen sentimiento, ¿no? A las personas. Y yo creo que con esta prueba pues consigues hacerlo. Entonces, espero que las pueda hacer durante muchos años, junto a todas las personas que me están ayudando para que... Claro, no solo es cuestión tuya, sino que tienes a un gran equipo. Vemos ahí también imágenes de la pasada edición, si no me equivoco. Por cierto, estaremos en directo también en esas carreras, según me han comentado mis compañeros, así que la gente lo podrá ver desde casa. Sí, sí. Que vamos, será súper guay. De hecho, esta mañana a primera hora me han dado esa buena noticia. Se va a hacer un streaming y ya me han comentado que desde TVA lo vais a emitir Estaremos en directo. Ahí. Que Estaremos la verdad ahí. Que para nosotros es importante porque hay muchas personas que, bueno, que no se pueden desplazar. Claro. O gente mayor que, bueno, por su situación, pues no puede. Entonces, llevarlo a televisión y del sofá de casa que puedan nuevamente revivir las carreras, pues creo que al final... Vamos a conseguir que en esa mañana nos olvidemos de todos los problemas de nuestra rutina y de nuestro día a día. Claro, y que tenemos grandes carreras al lado de nuestra casa y tenemos que verlas, tenemos que seguirlas también, claro. Vamos a empezar a hablar de todas las actividades que habéis preparado, que son muchas. Recordemos que la gran fiesta del motociclismo llega a Ibi el sábado y el domingo, no solo el domingo. ¿Y qué tendremos el sábado? Pues el sábado a partir del mediodía vamos a contar con una zona gastronómica en el que va a haber food truck, vamos a tener conciertos a mediodía y de cara tarde-noche, también habrá un DJ, la idea es que empiece a la 1 del mediodía aproximadamente y finalice a las 12 de la noche, porque el montaje del domingo, el domingo a las 6 de la mañana ya empiezan a venir todos los pilotos y a colocar en la zona de box. Sus motos y bueno, y todo lo que conlleva alrededor. Claro, porque te he preguntado antes de la entrevista cuánta gente, cuántos pilotos se han inscrito. Me has comentado que en total son 65. 65. De cuatro categorías de distintas. Cuatro categorías. Cuéntanos también qué categorías hay. Pues este año, a ver, tenemos tres categorías que son las puntuables, que están dentro del Campeonato de Velocidad Tradicional Valenciana, que son 80 GP, 80 Pro Series y clásicas. Y luego contamos con una exhibición en la que van a participar 19 veteranos. 19 veteranos que al final son los que, gracias a ellos, por su afición al motociclismo, pues hoy estamos donde estamos. Son personas que han dedicado su vida al motociclismo y que han hecho grandes las carreras
en su momento, ¿no? Aparte son personajes, hay personajes tendrá cerca de los 80 años y se suben encima de la moto y cuando los ves, o sea, es un espectáculo. Y luego, claro, son motos de los años 60, o sea, son auténticas joyas, que a algunos incluso les da un poquito de miedo participar, porque claro, una caída con esas motos si a la hora algo, de encontrar claro. piezas y tal, y que bueno, que es su juguete, es su joya, ¿sabes? Entonces probablemente no hay, no hay nada más importante que esa moto. Cuando hablamos de exhibición es porque van a pasearse, para que la gente también oiga ese ruido diferente, ¿no? Sí, para que la gente pueda ver a esos pilotos que formaron también, que forman parte de la historia del motociclismo y a esas joyas que solo se ven en situaciones así, en carreras de este tipo, que no son motos que las veas en tu vida cotidiana, en tu día a día. Entonces, creo que gracias, quiero también agradecer al Motoclub porque ellos han hecho una gran labor, a Santi Botella, que es un poco el representante de ese grupo y que han conseguido pues que participen en esta prueba una vez más. Qué chulo, sería como una gran exposición, ¿no? De esas motos, de ese pedacito de historia. Ellos estarán en la zona del Ravalet, uh-huh. estarán situados. O sea, que ahí es una zona de... Yo creo que se puede decir que es la calle principal, ¿no? Que a la que accedes tanto por la parte del circuito como la zona gastronómica. Perfecto. Después también tenemos, no sé si llamarlo como un hito dentro de la historia del motociclismo de IBI, pero tenemos una participante ibense que participará en estas carreras, sí, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento de que participe Almudena. Bueno, van a participar tres pilotos, uh-huh. Pero bueno, Almudena me gusta remarcarlo un poco porque creo que es la que va a hacer historia. Va a ser la primera piloto ibense en participar en las carreras urbanas. Y en la que estoy seguro, vamos, que va a hacer una gran carrera y va a disfrutar mucho del fin de semana. Y va a sentir un calor especial porque la verdad que la gente se vuelca. El año pasado participaron tres pilotos ibenses, de los cuales, bueno, dos de ellos no pueden participar. Desde aquí, pues, mandarle un saludo también y mucho ánimo porque están lesionados. Uno es Ricky Mira y Andrew Rivera. Y la verdad que se han quedado con las ganas, pero bueno, el año que viene ahí estarán ahí nuevamente. Y el año que viene yo creo que vamos a superar 5 o 6 pilotos ibenses, seguro que van a ver. Este año en 80 GP, ahí donde vamos a tener a Almudena Villar y a David Villar, que ellos son personas que vienen, o sea, ya su padre tenía afición por las motos, su tío también tenía afición por las motos, o sea que llevan esa afición y... Será muy especial para ellos participar aquí. Yo creo que sí, incluso las expectativas que puedan tener las van a ver superadas. ¿Sí? Sí, por lo que yo pude notar en esa edición del 2019, o sea, ver la gente cómo se volcaba con el piloto ibense y da igual la posición. O sea, yo Almudena ayer se lo decía, disfruta de cada segundo. O sea, porque va a ser un recuerdo muy bonito. Qué guay, qué bien. ¿A quién más tendremos? Tendremos también pilotos pues, conocidos de cada una de las categorías. Ahí vamos a tener a Ángel Azañón Carrasco, que él también va a participar, es un piloto ibense y va a participar en la categoría 80 GP. Y luego en 80 Pro Series vamos a tener a David Villar. Uh-huh. O sea, que vamos a tener ahí a tres pilotos que estoy convencido, aparte es su primera vez. Bueno, David Villar sí que tiene ya un poco de experiencia. En la época buena del Supermotan, en la que se hacían el Campeonato de España en IBI, incluso se llegó a hacer el Campeonato de Europa de Supermotan, él ya participó y obtuvo muy buenos resultados, que él ya tiene ya un poquito más de experiencia. Pero bueno, yo creo que ahora lo va a vivir de otra manera, ya tiene otra edad y yo creo que lo va a disfrutar más también. Un montón. ¿Qué peculiaridades tiene el recorrido? Pues el circuito tiene zonas de todo tipo, ¿no? Tiene zonas rápidas, el final de recta es un sitio muy chulo porque ahí suben Joaquín Vilanova y alcanzan ahí una velocidad importante. De hecho, ahí algunos se quedó sin frenos y ahí tenemos ahí una japatoria bastante, incluso hubo también alguna caída, pero bueno. ¿A cuánto pueden llegar a ir las motos? Pues no sabría decirte la velocidad, porque dependiendo, ahí las clásicas llevan buenos motores y ya te lo diré en la siguiente entrevista, vale. Porque es una pregunta que también lanzaré yo. Por curiosidad, para saber a qué velocidad pueden llegar a alcanzar. Claro, es que pero son carreras, rápido. Vamos a... Lo dan todo, ¿no? Sí, para conseguir clasificarse. Y encima,
Esta prueba es la primera del campeonato. O sea, que imagínate cómo están los pilotos. Después de 2 años sin carreras urbanas... O sea, es la primera de todo. Es la primera del campeonato. Uf. De las 5 que hay, es la primera prueba. Pues estarán nerviosísimos también. Sí, sí. Bueno, eso será un plus, ¿no? Para ver esa competición entre todos ellos. Qué guay, qué bien. ¿Cómo será el trayecto? ¿De dónde empezamos? ¿Por qué calles pasará? Porque, claro, evidentemente estarán cortadas, que lo avisamos a la gente. Sí. Paciencia, tenemos una gran fiesta por delante y... Pues mira, la línea de meta se va a situar exactamente en el mismo sitio, a la altura de la jefatura de policía, en calle Leseres, y ahí vamos hacia el ayuntamiento, subimos Joaquín Vilanova, nos vamos hacia el patronato... Vamos a José Pineda, bajamos calle Velázquez, pintor Sorolla, calle Eusebio Sempere, pintor Segreyes, vamos a Velázquez otra vez y empalmamos con calle Leseres. El recorrido, la verdad, que lo que nos transmitieron los pilotos que participaron le gustó mucho, el asfalto está en una buena calidad y luego también hay que tener en cuenta que el fin de semana nos va a acompañar, porque creo que dan temperaturas máximas de 25 o 26 grados. Sí, sí, que la gente busque sombras. Sí, 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 que se pongan gorritas. Y bueno, eso para los pilotos también es muy bueno, porque la temperatura del asfalto, por tema de seguridad, cuanto más temperatura tenga, más agarra el neumático y ellos van a disfrutar más. Porque al final eso te genera confianza encima de la moto. Claro, si hubiese salido mal tiempo, lluvias, ya es muy peligroso, ¿no? También el público pues no sale tanto a la calle. Sí, porque al final el asfalto que pueda haber en un circuito no es lo mismo que en un circuito urbano. Claro. ¿Los pilotos os preguntan por el recorrido? ¿Te han lanzado alguna duda? A partir de hoy ya veremos incluso a pilotos ya con las bicicletas haciendo el recorrido, viendo todo, si hay alguna zona que está bacheada... Viendo dónde el asfalto está mejor, ellos... Claro, ellos ya estarán por IBI, algunos, pero otros sí. Algunos sí, sobre todo a partir de hoy serán los pilotos de aquí de IBI, sí que estarán por ahí, por el recorrido. Y a partir de mañana ya vienen los pilotos de fuera. Y el domingo a las 6 de la mañana, que es cuando empiezan a llegar todos, ahí ya se ve ya movimiento. Sí. Y ya se palpa ya el nerviosismo. Y la tensión. ¿A partir de qué hora? Cuéntanos horarios de las cosas, también del sábado, porque hemos dicho que habrá food trucks, que habrá música, no sé si podemos hablar de los horarios. Sí, claro. A partir de la 1 del mediodía tendremos ahí un concierto, que el concierto es Días de Radio, ¿vale? Ahí pues la gente que le apetezca tomarse una tapita y tal, habrá mucha variedad de oferta gastronómica hay bastante. Luego, seguidamente, tendremos la actividad para niños de trial. También estarán los pilotos ibenses. La zona es calle Picasso con calle San Pascual, enfrente de la gasolinera Repsol. En esa parcela que hay ahí es donde vamos a montar todo lo que es el montaje en torno a la exhibición de trial, que yo creo que acabará aproximadamente sobre las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche ya tendremos el concierto de Dingolango Trío. Era un poco complicado. Sí, era un poco complicado. Y bueno, la idea es que luego también tendremos un DJ y bueno, finalizará aproximadamente el DJ Ostras Pedrín. Ostras Pedrín. Ese te lo digo yo. Que también tiene ahí un nombre peculiar. Pero muy guay, bueno, mucha fiesta, ¿no? Fin de semana también, un poquito, coger el testigo de la bis y seguir con esa fiesta. Después has hablado de lo de las actividades para niños, una exhibición, ¿no? Sí, ahí habrá... Es trial para niños. Sí, montaremos unas cuantas zonas bastante sencillas. La empresa que hemos contratado va a poner a la disposición de los niños motos de trial, pequeñitas, pues para que puedan probar y, oye, nunca se sabe, a lo mejor es el principio de a saber dónde puede... ¿De alguien muy top? Sí, nunca se sabe. Qué chulo. Bueno, siempre también proponiendo actividades para los más pequeños, sí, ¿no? Siempre. Porque si no... y luego ya sí que tendríamos el día grande el domingo, que cuando empieza, cuéntanos también. Pues mira, las primeras horas a las 8:30 tenemos las verificaciones, pero bueno, las verificaciones al final es algo interno, ¿no? Para los pilotos y los equipos. Luego está el briefing a las 9:30, que el briefing también es para ellos, para los pilotos, para decirles el reglamento un poco. Y para es un poco como la entrega de dorsales en alguna carrera, ¿no? Sí, sería como... Y también es lo que se puede hacer y lo que no dentro de la competición. ¿Qué es lo que no se puede hacer?
¿Tú eso lo sabes? ¿Sabes alguna cosa del reglamento? Al final yo creo que el objetivo principal de todos tiene que ser el disfrutar, no poner ninguna vida en peligro, que las pasadas sean limpias y que se aplique el sentido común dentro de las motos. El buen juego, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Bueno, tenemos esas primeras tomas, ¿no?, de control, y después cuando empiezan las carreras. A las 10 menos cuarto ya empiezan ya los libres. Empiezan los libres, que yo creo que ese es uno de los momentos del día más emocionantes, porque ahí cuando salen las primeras motos, ya el sonido, el olor, ya empieza ya ahí el gusanillo ya que tenemos todos ahí a revolicarse y empiezan los nervios. Los libres, pues bueno, al final es una primera toma de contacto con el circuito, pero bueno, ahí participarán las tres categorías, 80 Pro Series clásicas y 80 GP, y luego nos vamos a las 10 menos 10, tenemos ya los cronos, que ahí ya, eso ya es más serio. Ahí ya, al final tienes que hacer el tiempo para luego en parrilla salir en una buena posición. Entonces, bueno, ahí tendremos a las 10 y 50, 80 Pro Series, son 15 minutos cada entrenamiento, cada crono, a las 11 y 10 clásicas y a las 11 y 30, 80 GP. Y luego, otro de los momentos emocionantes y bonitos es a las 12 menos 10, que es cuando se hace la primera exhibición de clásicas, cuando vamos a ver ahí una parrilla de 19 pilotos veteranos, cuando vamos a ver esas joyas de las que hablábamos antes. Y ese es un momento también muy chulo. Y una vez que finalice esa primera exhibición, pues ya a las 12 y cuarto ya formamos parrilla de 80 Pro Series y a los 5 minutos, que es a las 12 y 20, ya empieza la carrera. Lo tenéis todo súper milimetrado para que funcione todo genial. Sí. Ahí serán 15 vueltas, luego seguidamente a las 12 y 40 formación de parrilla clásicas, a las 12 y 45 empieza la carrera de clásicas. Una vez finalizada la 1, formación de 80 GP, 11 y 20 da inicio 80 GP, volvemos con la exhibición de clásicas y bueno, está todo previsto para que la entrega de trofeos a las 12 menos 10 se realice. Y bueno, desde aquí pues decirle a la gente que cuando acaben las carreras que no se vayan. Que ¿dónde será la entrega de trofeos? La entrega de trofeos será en la plaza de la Fábrica Rico. La gente, creo que es importante que los pilotos que suban al podio se sientan la calor de nuestro pueblo. Por eso, en cuanto finalicen las carreras, que vaya todo el mundo allí y aplaudir pues a esos pilotos que hayan podido tener un buen resultado, y sin olvidarnos del homenaje que vamos a hacer a Pablo Colomina, que también creo que hay que devolverle esos momentos que él nos dio en esa época dorada del motocross en el circuito de San Pascual. Qué bonito también dedicárselo. Sí, sí, yo creo que se lo merece. Campeón de España por 6 veces, una vez campeón de España de Supercross, o sea, tiene un palmarés importante. Y las generaciones más mayores, los que son un poquito más mayores que nosotros, ellos sí que lo recordarán, porque en esa época estaba Colomina, Tony Elías. Yo recuerdo de ir de pequeñito con mi padre, con la Montesa Impala de mi padre, subir los dos ahí en la moto a ver el motocross, que también, pues bueno, se echa mucho de menos, pero bueno, tuvo su época y hay que quedarse con ese bonito recuerdo. Y ya está, quedarse con eso. ¿Estás contento? Mucho. Mucho, mucho. Muy contento. La verdad que si no puedo decir lo contrario, y más después de estos dos años que hemos pasado, ¿no? Y venimos ahora, por ejemplo, de la BIS, que fue la semana pasada, y ves las caras de las personas y ver las sonrisas, yo creo que era algo que echábamos mucho de menos. Y parece que ha vuelto ya todo a la normalidad, y yo creo que con un plus, ¿no? Por ejemplo, las fiestas de Alcoy, ahí que fueron las primeras, ahí ya se empezó a ver, ¿no? Esa emoción que había y esas ganas. O sea, que luego, bueno, lo hemos visto en otros lados y que lo veremos también de nuevo este fin de semana, pero relacionado con las motos. Espero que vaya súper bien. Sí, seguro que sí. Yo creo que sí. No nos hemos dejado nada por comentar, ¿no? Yo creo que la gente vaya. Que la gente venga y que disfrute de este gran fin de semana de motor, que va a ser un fin de semana inolvidable, y a los de IBI que no se vayan de IBI. Eso. Que actividades que se queden. Rubén Barea, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.
Nosaltres seguim amb més cosetes al nostre mosaic de les comarques, no se n'aneu.